Cuenta la leyenda que desde tiempos inmemoriales yace una perla negra en el fondo del mar Egeo. Fueron muchos los que se aventuraron en su búsqueda. Amantes que deseaban demostrar su amor intentaron hacerse con ella. Pero todos y cada uno de ellos desaparecieron en esas aguas. Ninguno regresó. Al parecer, la perla se hallaba en una cueva de coral en lo más profundo del Egeo, pero era imposible llegar allí. Se decía que estaba encantada. Los peces no se asustaban al ver a quienes cruzaban la oscuridad, porque sabían que no volverían. Yo sí volveré. ¿Qué? No digas tonterías. Prométeme que no irás a buscar esa perla negra. Vas a estar preciosa. Verás. Ven aquí. A ver qué te parece mi idea. Pensaba bordarle pedrería aquí una fila, o quizá podríamos bordarle dos o tres, bajando hasta la cintura. Quedará como una cascada brillante. ¿Qué te parece? Me encanta, mamá. Hija mía, mi niña bonita. La niña de mis ojos. Anda, vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Se puede saber a dónde vas a estas horas? Voy a casa de Zeynep, papá. Salúdala de nuestra parte, hija. Como vaya a ver a Kenan, me voy a enfadar de verdad. Ay, que no, cariño. ¿Qué dices de Kenan? ¿Y qué pasa si se ven? Todos los consideran prometidos menos tú. Porque soy el único listo. ¿Cómo que prometidos? De eso nada. Ese sinvergüenza trama algo. Por el amor de Dios. ¿Cuántas veces te ha pedido su mano y tú siempre te niegas, siempre con excusas? No seas así. Te digo que no pisará esta casa. Así que déjalo. Si estoy así, es por culpa de ese chico. Más bien, gracias a él. Si Kenan no hubiese informado a la policía de los restos arqueológicos que encontraste, estarías en la cárcel. Ya puedes darle las gracias. ¿Pero qué dices, Melek? ¿Qué tontería? ¿Las gracias? Habríamos abierto una segunda tienda en Chesme de no ser por él. Si esto sigue así, nos iremos a Mardin. Hija, cuando acabes de desayunar, nos ayudas un rato. Hay trabajo. Paso de recoger mejillones en mi día libre. Lo siento, pero me niego. Espera, ¿a dónde vas? Déjala, niña. Solo tiene un día libre. Déjala. Pero... A ver, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Después de un pero nunca viene nada bueno. Ah, no digas eso, venga. El otro día se enfadó. Me dijo que yo no era su madre, que no le importaba. Yo nunca separé a Ibru de Hassal. Era una recién nacida cuando llegó a mis brazos. La que le di el pecho fui yo. Y yo he sido un padre para ambas. ¿Vamos a hablar de eso ahora? Ay, no te pongas así, por Dios. Yo solo digo que Ibru no me acepta como madre. Preocúpate por Hassal, no por Ibru. Se cree que es digno casarse con un pescador. Tú eres su madre, ¿de acuerdo? No puedes decir nada. La última palabra la tengo yo. Hablo en serio, Melek. Esto se tiene que acabar. Si ese sinvergüenza se cree valiente, que venga. A ver si se atreve. Jamás le daré mi aprobación. No tengo ninguna hija para él. Bienvenido, señor Bural. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿Quiere que le acompañe, señor? No, te veo luego, Genyar. Thank you.
jewel beat mass charisism charisis dün gelir arkasından koşarsın bekle dersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca Hola, Sally. Buenos días. Buenos días, Hazal. ¿Kenan aún no ha llegado? Todavía no, pero debe estar al caer. Hoy no he echado la red, pero lo vi salir con el barco en dirección a Kios. Lo llamé, pero no me oyó. Sally. La perla negra. ¡Qué va! No te preocupes, tranquila. No está tan loco. ¿Crees que volvería a arriesgar la vida? Ni a hablar, no se le ocurriría. Kenan, no me hagas esto, por favor. Desde luego, ese chaval. El número que llama no está disponible. Uf, lo siento, Sally. No puedo quedarme de brazos cruzados. Está bien, vale. Sube a mi barco, iremos a buscarle. Ahí está Kenan, ya vuelve. Mira, ahí lo tienes. ¿Estás loco o qué? Estaba muy preocupada. Ya estoy aquí. Kenan, me has dejado el motor mejor que nuevo. Espero que te dure muchos años. Muchas gracias. ¿Llevas mucho esperando? Ven aquí, anda. Un momento, deja que atraque. ¿Qué has vuelto a buscar la perla negra? ¿La perla negra? Ah, te has enterado. Cariño, perdóname, tenía que ir. No puedo, ya estoy harta, no te perdono. Escúchame, no volveré a buscar la perla negra. Te lo juro, no lo volveré a intentar. Que Dios me castigue si vuelvo a buscarla, ¿vale? Mentiroso. ¿Mentiroso? Mírame, Hazal. Vamos, cariño, mírame. ¿De verdad crees que te estoy mintiendo? Vamos, he hecho el juramento más grande que existe. Si vuelvo a por ella, no seré un hombre. Y Dios me impondrá su castigo, ¿vale? ¿Eh? Dime que me crees. Cariño, ¿me crees o no? Está bien. Has vuelto, eso es lo que importa.
Si ya se te ha pasado el enfado, nos vamos. ¿A dónde? Te he preparado una sorpresa, acompáñame. Espera, mi bolso. Oye, Polat, ¿puedes soltar el amarre? El señor Hussein ha confirmado su asistencia. Habrá casi 200 invitados. Muy bien. ¿Las habitaciones del hotel están preparadas? Por supuesto, está todo preparado. Genial. Espero que Bural venga a su cumpleaños y no pase lo del año pasado. Sí, vendrá. Seguro que logro convencerlo antes de mañana. ¡Bural! ¡Suelte eso! ¡Cálmese! ¡No haga eso! ¡Para! ¿Qué ocurre, Genjar? Tiene que venir ahora mismo. Ha perdido la cabeza. Pero esta vez es diferente. Afirma que ha visto a Nash. ¿Qué ocurre? ¿Es Bural? ¿Le pasa algo? ¿Dónde está Sinan? Viendo los nuevos terrenos del hotel. Venga, ha dicho. Ya. ¿A quién se cree que engaña? 35 negro. Una pregunta. ¿Cuánto has perdido? No mucho. Quiero que vuelvas a Esmirna inmediatamente. Estarás en Cheshme antes del cumpleaños de tu hermano. ¡Qué bien! Me muero de hambre. Primero dime a dónde me llevas. No me lo digas. Se lo daré a los peces porque tú no te mereces esto. No. Un momento. ¿Cómo que a los peces? Dame uno y te lo diré. Te lo prometo, dame uno y te lo digo. Sí, uno habla mejor con el estómago lleno, ¿sabes? Dímelo. Vamos a... ¿Qué? No. ¿Es a dónde vamos? ¡Tramposo! ¡Te lo he dicho! ¿Cuántas veces más tengo que hacerlo? Muchas gracias. Ahora dame otro. Dame otro, por favor. Estaba riquísimo. Venga. Thank you.
¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? ¿Por qué te has puesto así otra vez? Vamos, cuéntamelo. Quiero saberlo. Venga, habla. No, mamá, ya no puedo. No puedo ni respirar sin ella. Oh, se te pasará. Ya verás, al final lo superarás. No es verdad. No lo superaré. Ella me persigue. Hijo, ¿vuelves a tener alucinaciones? Esta vez ha sido diferente, mamá. No la has visto, no era ella. ¿Habías bebido? Ni una gota. Estaba mucho más guapa. Más joven. Parecía un nada. Iba caminando por la acera. ¿Te has tomado la medicación? Pues claro. Lo que has visto no era real. No era ella. ¿Me oyes, Bural? No era ella. Si lo que he visto ha sido un sueño, ha sido el sueño más bonito y realista de mi vida. Ven, ten cuidado. Déjame abrir los ojos. Espera un poco, ten paciencia. Venga, ya casi estamos. Vale, pero date prisa o los abriré. Ten un poco de paciencia. Cuidado, hay una piedra. Ahora no te muevas. Bien, ya está. Ya puedes abrir los ojos. Tú te mereces esto y mucho más. Venga, ven a sentarte. ¿De dónde has sacado todo esto? Esta noche iré a pedir tu mano. Ahora, si tu padre no está en casa, ese ya es su problema. Que sea tu madre quien nos dé su bendición. ¿Hablas en serio? Por supuesto, voy en serio desde la primera vez que te vi. Está bien. Entonces esta noche nos vamos a prometer. Es decir, que nos casaremos. Sí, eso es. No esperaré eternamente a que tu padre nos dé su aprobación. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Dale recuerdos a tu padre. Sí, que tengas mucha suerte. Kenan, esperamos que vuelvas con buenas noticias. Ojalá, yo también espero si eso. Si Halil no aprueba el matrimonio, tú llévate a Hassan igualmente. No, tienes nuestro apoyo. ¿Por qué no iba a aprobarlo? Podéis estar tranquilas. ¿Y tú qué, Sally? Estás en todas partes. Te espero aquí. Recógeme luego, ¿vale? Sí, luego paso a buscarte. Si no lo aprueban, nosotros te apoyamos. Te lo agradezco mucho, Risa. De los muebles me encargo yo. Podéis pagármelos a plazos. Muchísimas gracias a todos. No tengo palabras para agradeceroslo. Bueno, hasta luego. Date prisa. ¿Qué pasa? ¿Va a venir alguien a cenar? Va a venir Kenan para pedirte la mano de Hassal. Me pidió que no te dijese nada. Y yo le dije que viniese, que ibas a estar en casa. Espero que sea una broma, Melek. ¿Le has invitado? ¿Qué tontería es esa? Lo que oyes va a venir. Por lo que más quieras, deja de ser tan terco. Es lo que desea Hassal. Y Kenan es un buen chico. Pero no me lo has consultado y soy el hombre de la casa. Me tomas por idiota. Halil, no seas así. Los chicos se quieren muchísimo. Me da igual, he dicho que no. Mira. Mira, fíjate bien. Mira cómo vivimos. Vivimos en la miseria por culpa de ese chico. Lo pasado, pasado está. Ya no se puede hacer nada. Olvídalo.
Además, aquel dinero era ilegal y lo sabes. ¿Y cómo estamos ahora, eh? Dímelo. Gracias a Dios, no pasamos hambre. Tenemos un techo bajo el que dormir. Y mira nuestra mesa. Estamos bien. Paparruchas. Tú siempre buscando el lado positivo. Pues escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Ninguna hija mía se casará con ese malnacido. Voy a decirle a Kenan que no vengan. ¡No! ¡Ni si te ocurra! ¡No seas tonta! Seguro que ya están de camino a nuestra casa. ¿Cómo vas a decirle ahora que no vengan? ¿Y qué quieres que haga? Mira cómo se ha puesto papá. Es mucho peor que los eche de casa. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo me lo has podido ocultar? ¿Es que no pinto nada en esta casa? ¿Cómo has podido hacer algo así, Melek? No esperaba que me traicionaras. Si tú no me respetas, ¿cómo van a hacerlo las chicas? No tengo ninguna autoridad. ¿Y qué autoridad tengo yo? Hasal es mi única hija. Lo ama, está enamorada. No se la entregamos a un desconocido. Te lo he dicho mil veces, Khalil, no seas así. Separar a dos enamorados es tan mal. ¿Y tú qué haces? Solo ignorarme. ¿Acaso me has dejado elección? Venga. Ahora ejerce de padre y avergüénzanos a todos. ¿Qué ejerza? Llevo 25 años siendo su padre. ¿Sabes que no quería decir eso? No valoras lo que he hecho por ella. Khalil, cállate. ¿Ya me has entendido? Vale. Tú déjamelo a mí. Ya hablo yo con papá. ¿De verdad? Claro. Esto ya dura demasiado. Si quieres formalizar la relación, pues que así sea. Eres la mejor hermana del mundo. A ti te escuchará. Nunca lo olvidaré, Ebru. Pero tienes que cambiarte de ropa. Este vestido te queda muy ceñido. Como papá te vea así, te dirá algo. Vale, me cambio enseguida. Tú ve a convencerlo. Está bien. Oye, papá. Papá. Mira. Eres un hombre inteligente. Pero al no tener maldad, eres muy directo. Y siempre sueltas lo que te pasa por la cabeza. Creo que debería ser un poco más astuto. ¿Qué dices, Ebru? ¿No ves que estoy de mal humor? Papá, tranquilízate. Solo intento decir que podría ser un poco más astuto. Deja que Kenan venga a casa y te pida su mano. ¿Estás sorda o qué? No quiero que venga. No, no. Mira, lo que te estoy diciendo es que si en su día le hubieses permitido venir a pedirte a Hasal en matrimonio y lo hubieses echado negándote a entregarle a tu hija, entonces no habría vuelto a insistir. Deja que venga a casa. Y entonces se lo dices. Le dices a la cara que os deje en paz de una vez a ti y a tu hija. Ya, ¿y que se vuelva loco y la acabe raptando? Eso no es tan fácil. Yo jamás le permitiría hacer algo así. Escúchame. Papá, mira, Kenan es muy orgulloso. Si le dices que no, si no le entregas a Hasal, ya nunca volverá a pedírtelo en la vida. Tú eres el único que puede acabar con esto, papá. Eres el padre. Eres el que tiene la última palabra. Ahmed, vamos a llegar tarde. Recogeremos a Sally de camino. Menuda cara de alegría que llevas. No te pongas así, hombre. Vas a pedir la mano de la chica que ama a tu hermano. No vas al matadero. Venga ya, ¿qué quieres que me ponga? ¿Por qué dices esas tonterías? No me miras ni a la cara. Entiendo que te fastidie que, si me caso, me iré a vivir con ella. Me doy cuenta. Pero eres mi hermano, ¿acaso no me conoces? ¿Eh?
¿Crees que si me caso con Hasal te voy a abandonar? Simplemente viviré en otra casa, pero seguiremos estando juntos. Oye, Kenan, ya basta. Tú asiéntate, crea un hogar. No te preocupes por mí, ¿vale? Y tranquilo, que iré con una sonrisa cuando vaya de visita. Venga, acabemos ya con esto. Luego me iré al bar. ¿Qué crees que pasará? No lo sé. No lo sé, hija. A ver si tu padre sale a recibirlos. Mamá. Dime, mi vida. No hacemos nada malo. Simplemente nos amamos el uno al otro. Eso es un delito. ¿Cómo va a ser un delito, cielo? Solo es delito no haber amado. O no haber sido amado jamás. Ama sin miedo. Yo siempre te apoyaré, pase lo que pase. No llores. Si no, ¿qué va a pensar Kenan? No lo disgustes, ¿eh? Ven. Khalil, siéntate. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Bienvenido, adelante, hola. Siéntese. Gracias, hola. ¿Cómo están? Hola, bienvenido. ¿Melek? Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, siéntate. Está muerta. Nas está muerta. No va a volver. Eso ya lo sé, mamá. Porque yo maté a Nas. Maté a mi amada. La maté para que no me abandonase. Vi cómo su vida se apagaba entre mis brazos. Bueno, todos vivimos en la misma zona. Kenan es como un hijo para mí, al igual que Hasal. Cumpliré con la tradición con su ayuda, señor Khalil. Venimos a pedirle la mano de Hasal para que se case con Kenan, con la ayuda de Dios. Como se suele decir, juntar a los amantes es la mayor bendición. ¿No? Bueno, es su turno, señor Khalil. ¿Dejarás que tu hermano se vaya, Ahmed? Es cuestión de suerte. Esto no es cosa mía. Claro, claro. Y tu suerte se acabó el día que te quedaste lisiado. Ibas a ser artillero, pero se quedó en nada. Khalil. Este hombre necesita a su hermano. Kenan tiene que pescar un par de peces para mantener su casa. Y luego tiene que cuidar de él. Veamos si Ahmed aprueba este matrimonio. Preguntémoselo. Quiero saber su opinión. Estoy aquí, ¿no, Khalil? Por mí no te preocupes. No necesito a nadie, gracias a Dios. Ahora dinos cuál es tu decisión. ¿Apruebas el matrimonio de mi hermano con tu hija? Como queréis que hable, ahora me escucharéis. Os llenáis la boca hablando de amor.
son palabras vacías, como el aire que respiramos. El amor es el fruto del trabajo de un hombre que lucha por ganarse el pan. ¿En serio me hablas de ganarse el pan, Jalil? Por Dios, si llevo ganándome el pan de cada día en el mar desde que era un niño, ya lo sabes. Y si hace falta, lo busco entre las piedras. Y además, ante Dios todos somos iguales, ¿o no? No mueres de hambre, pero tampoco quedas lleno, señorito. ¿Qué vida es esa? Pongamos por caso que te entrego a Hasal. ¿Podrás ofrecerle más de lo que ha tenido en casa de sus padres? ¿Eh? No, no podrás. Tendrás suerte incluso si logras darle un poco menos. Papá, por favor, sé bien lo que quiero. No, no lo sabes. Si lo supieras, te preguntarían a ti en vez de a mí. Nos bastamos el uno al otro. Además, nunca hemos ocultado nada a nadie. Nuestra situación no es ningún secreto, pero eso da igual. Dinos cuál es tu decisión. ¿Me concedes la mano de tu hija o no? ¡Claro que no! No entregaré a mi hija a un hombre como tú. Oye, hemos cumplido con nuestro deber al venir. Era lo correcto. Pero se acabó, es inútil. Ya no volveré a pedírtelo. Ya tenemos la fecha de la boda. Nos casaremos sí o sí. ¿Pero de qué vas? ¿Te digo que no te entregaré a mi hija y me sales con esas chorradas? Escucha, Jalil. Nos has hecho la vida imposible para que no nos prometamos. Y te he respetado por ser el padre de Hasal. Siempre me he callado lo que pensaba. Mira, podríamos habernos casado mil veces, pero no lo hemos hecho por ti, porque nunca hemos querido pasar por encima de ti. Pero es inútil. Si no lo apruebas, me da igual. Yo amo a Hasal y ella me ama a mí. Nos vamos a casar, te guste o no. Lo vas a tener que aceptar. Como vuelvas aquí, te voy a matar. ¡Fuera de mi casa! Vuelve a acercarte a Hasal y te arrepentirás de haber nacido. ¿Qué pasa? ¿Quieres que nos peleemos o qué? Lárgate ya. No te entregaré a mi hija. Llévatela si te atreves. ¡Ya basta! Cariño, si es lo que mi hija quiere, no se interpondrá nada en su camino. ¿Nunca se te ocurrió pedir mi opinión? Soy su madre. ¿De acuerdo? Kenan, yo sí te entrego a mi hija para que os caséis. ¿No tienes un anillo para hacerlo oficial? Sí, claro, claro que sí. Dámelo, Ahmed. Yo no tengo ningún anillo. Seguro que lo tengo yo. Ven, Sally, ayúdame. Eso es, ya está. Os deseo lo mejor a los dos. Dame el dedo, bonita. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Amén. Besa la mano a papá. Vamos, hijo. Estoy como si me hubiese pasado un camión por encima. Dámelo, lo mandaré a reducir. Ya iré yo. Será mejor que me tomen la medida. Me caben dos dedos dentro. Oh, me comería a besos esos dos dedos. Te quiero. No hemos podido disfrutarlo. Pero da igual. Gracias por hacerlo. Yo sabía que tu padre pondría impedimentos a nuestro compromiso, pero jamás pensé que sería para tanto. ¿Cómo se ha puesto? Es que de no ser por tu madre, me habría tenido que ir sin ti. Él jamás me aceptará en la familia. Pero yo no le he hecho nada. De no haber sido por mí, podría haber ido a la cárcel y él lo sabe.
Cielo, no te pongas triste. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Da igual lo que diga tu padre. Ahora, por fin podremos casarnos. Y evitaré cualquier discusión porque no quiero verte triste. Pero que quede clara una cosa. No le llamaré papá. Eso ya sería demasiado para cualquiera. Vale, me parece bien. Pero trata a mi madre como si fuera la tuya. Ya es mi madre. Estamos prometidos. Ahora hay que solucionar lo de la fecha de la boda para que sea oficial. Tú no te preocupes. De eso me encargo yo. Por fin se acabaron los problemas. Te quiero tanto, amor mío. Tanto. Si pudiera, me quedaría así toda la vida. Buenos días. Desayuna antes de marcharte. Jalil, esto ya está. No has dicho nada desde anoche. Jalil, ya sé que piensas que me he excedido, pero no es así. Has hecho un gran trabajo con ella, te lo agradeceré toda la vida. Pero intenta ponerte en la piel de tu hija. Los chicos se quieren, ¿por qué no puedes dejar que sean felices? ¿Qué pasa? Anoche vi un montón de escenas de películas de amor. Busqué escenas de amor y vi todas las que encontré. ¿Tú? ¿Pelis de amor? No me lo creo si tú no ves películas. ¿Y por qué iba a mentir? Es verdad, te digo que las vi. Vale, perdona. Si tú lo dices, me lo creo. ¿Y qué? ¿Te dejaste llevar por la emoción? Se me ocurrió... Bueno, preparar un discurso. Sí. Es que quería poder decirte las palabras de amor más bonitas que existen, todo eso que siento y que no quiero que olvides nunca. Tomé nota de todo y me puse frente al espejo. Quise repetirlo, pero no salió nada. No fui capaz porque no era suficiente. Puse las notas unas al lado de las otras, encima, debajo, y nada bastaba. Porque no hay palabras que expliquen lo que siento por ti desde el momento en que te conocí. Me miré al espejo y me dije, oye, Kenan, ¿y si no eres suficiente para ella? ¿Y si tu amor no basta? ¿Y si tu pasión no es suficiente? No digas tonterías. Me das mucho más de lo que nunca había soñado. Todo lo que me hace ser quien soy en esta vida
tiene tu impronta, amor mío. Ni te imaginas cuánto te quiero. Parece que digo que te quiero fríamente. Pero detrás de esas palabras está el pasado, el presente, nuestro futuro. Dicen que un hombre solamente se hace hombre cuando se enamora. Y yo me he hecho hombre contigo. ¿Y qué hombre tan guapo eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a pedirme matrimonio? Escucha, nos casaremos. Nos pondremos los anillos y nos prometeremos amor eterno. Pero nuestros votos no serán más que simples palabras. Yo te amaré a ti y solamente a ti. Te prometo que te amaré con cada aliento hasta el último de mi vida. Es la promesa que te hago. Esta es mi prueba de amor. La perla negra.